buenos días a todos, amigos de Noticias Generación News. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz. Le pedimos este momento que compartan este video, todos ustedes, en sus muros. La información que vamos a estar dando a continuación es información bien importante sobre un huracán potente que se aproxima a las costas de México, el huracán Huilla. Señoras y señores, ustedes están viendo en este momento en pantalla lo que está ocurriendo en el Pacífico. Hay tres sistemas, uno en formación, hay otro que es una tormenta de nombre Vicente y el huracán Huilla. Este último, este huracán es el que estamos dándole seguimiento en este momento. Es un huracán, precisamente ahorita mismo, es un huracán que está en categoría 4. Con vientos de 155 millas por hora y todavía no ha tocado las costas de México. Los expertos en meteorología dicen que podría convertirse en un huracán categoría 5 cuando toque la zona. Para todos los amigos que nos sintonizan desde México, que nos sintonizan desde Estados Unidos y América del Sur, vamos también a indicarles a todos ustedes cuál es la posible trayectoria que tenga este fenómeno atmosférico que estamos dándole seguimiento hoy en Noticias Generación News. Por supuesto, a esta hora le damos las gracias a Vargas González, Hevia y Baldwin, quienes hacen posible este reporte del tiempo. Vargas González, Hevia y Baldwin son abogados que se encargan de asesorarte completamente y profesional en reclamos de seguros para todos los amigos que están en Florida, que fueron víctimas del huracán Michael. Pueden llamarlos completamente gratis al 850-347-4001, 850-347-4001. Vargas González, Hevia Bowen, asesoramiento completo y profesional. Dándole seguimiento en este preciso momento al huracán William, vamos a mostrarles a ustedes cuáles serían las áreas afectadas. Repetimos, el huracán se encuentra siendo en este momento un huracán categoría 4. En el último reporte de este huracán se encontraba con vientos sostenidos de 155 millas por hora, moviéndose al norte a 7 millas por hora. El huracán se encuentra o se encontraba localizado en la latitud 18.7 grados norte, longitud 107.3 grados oeste, en dirección a tocar tierra en México. Es la información que tenemos, la información que nos dan las fuentes de meteorología. Vamos a mostrar aquí en el modelo de computadora cuál podría ser la trayectoria que tenga este huracán. En este momento le pedimos a todos ustedes que compartan este video. Es bien importante a esta hora que compartan el video porque el mundo entero está viviendo por unas situaciones bastante difíciles en lo que tiene que ver con el clima. También en España se reportaron inundaciones como nunca y es lo que está pasando en el mundo entero. Ustedes saben que pasó por el área de Florida y Georgia el huracán Michael y ahora en este momento estamos observando el huracán Huilla que se encuentra aproximándose a México. Vamos a ver
en este preciso momento, ¿cuál sería la ruta que podría tener este fenómeno atmosférico? Acercamos un poco más la imagen y ustedes están viendo ahí, ponemos a correr el área. Esto sería para durante el día de hoy en la tarde, comenzaría a moverse más hacia el norte. Ya durante la madrugada del martes se estaría moviendo un poco más hacia el noreste. Y ahí, como ustedes ven en pantalla, en el modelo de computadora europeo, ustedes saben que el modelo de computadora europeo es el que siempre nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque ha sido el más preciso con los huracanes Irma, con los huracanes María y con el último huracán Michael también fue el más preciso. Por eso siempre le damos seguimiento a este. Si usted quiere tener referencia al modelo americano, pues también lo puede buscar a través del internet. Pero en nuestro caso siempre le damos seguimiento a esto. Vamos a ver, para el martes durante la noche estaría cerca de las costas de Mazatlán, entrando por el área de Mazatlán, el centro del huracán. Y ustedes ven en este momento ya cómo entraría para la una de la madrugada del miércoles. Tendremos 3 días bastante fuertes. Esto es lo que se ve en la zona. Esto es lo que se ve en la zona. Estamos viendo a través de Noticias Generación News cuál podría ser la trayectoria de este fenómeno atmosférico. Todo el mundo en México se está preparando para el embate de este huracán que se aproxima durante los próximos días. En este momento tiene vientos de 155 millas por hora, pero las autoridades dicen que podría aumentar. Es un huracán categoría 4 y podría aumentar y convertirse en un huracán categoría 5. Por lo que hay que estar pendiente, todos los que tengan familiares en todas esas áreas, le pedimos a ustedes que estén pendientes y que estén sintonizados a Noticias Generación News y por supuesto a las autoridades en su área para que ustedes puedan tener la información más completa que estamos dando a través de los medios. El huracán ya es categoría 4 y está por tocar tierras en México, como le estamos anunciando a ustedes. Se aproxima a las costas y podría ser un huracán bastante perjudicial, bastante amenazante para aquella zona. Todos deben de estar pendientes a las autoridades, todos deben de estar pendientes a lo que se está reportando a esta hora. Queremos a esta hora darle las gracias a Vargas González, Evia y Bowen, abogados en el número 850-347-4001. Vargas González, Evia y Bowen te dan un asesoramiento completo y profesional en todo lo que tiene que ver con tu reclamo de seguro. Si usted vive en Florida y fue víctima del huracán Michael, usted puede llamarlos en toda confianza, completamente gratis, al 850-347-4001. Estamos dándole seguimiento al huracán Huilla, que está cerca de las costas de México, y vamos a mostrar en el mapa a todos ustedes cuál es el área que podría verse afectada. Según reportan las fuentes meteorológicas a esta hora, ya ustedes saben, es un huracán categoría 4. Vamos a acercar el mapa. Ahí ustedes están viendo el mapa de la costa oeste de México. Acercamos un poco y esta área que estamos viendo de Mazatlán, por ahí estaría entrando en algún momento el centro del huracán. Toda esta área, desde Puerto Vallarta,
desde Puerto Vallarta, al norte de Puerto Vallarta, Nayarit, toda esa zona está hasta Mazatlán, está en aviso de huracán, lo que significa que de forma inminente un huracán se va a estar sintiendo en esa zona. ¿Cuáles son las áreas que están en mayor peligro? Por supuesto, Mazatlán está en mayor peligro. También toda esta zona costera que estamos viendo desde Francisco Villa, toda esta zona que estamos viendo en esta área está en peligro. Toda esta zona poblada de Mazatlán, vamos a mostrarlo, ustedes ven, es un área bastante poblada. Toda esa zona podría estar recibiendo un huracán hasta categoría 5. Si el pronóstico se cumple, en este momento lo están mostrando como un huracán categoría 4 con vientos de 155 millas, pero está al borde, ya a punto de entrar a la próxima categoría. Y todavía le quedan bastantes horas dentro del agua, dentro del océano. Y esto es lo que puede hacer por las temperaturas del agua, del mar. Podría hacer que se aumente los vientos y que aumente el peligro de este huracán. Ustedes lo están viendo ahora en este momento en pantalla. Esta información es bien importante, por lo que le pedimos a ustedes que por favor comparta este video. Comparta este video para que más y más personas tengan la información que le estamos dando a ustedes a esta hora, aquí en Noticias Generación News.